buddhi soha, daya thang, gade gade, parang gade, parasam gade, buddhi soha, daya thang gade, parang gade, parasam gade, buddhi soha, bhava kunca sumke tenpa chenpe toki cher, towa kya minar, she, tangye bhaje mi tenpe cho rengan, batam je shindeng kuru, soha, amgiriye

ḍāṁ duṣi ye dāṁ guru-rāṁ nāmi nēlāṁ niyāṁ kāyāṁ niyāṁ ṅhā yātādi nē āñi chū chaññi khañdi chañbi nēn wāla kūrūṅ yākuśi nāṁ kukurē En cuanto a aquel que está exponiendo las enseñanzas, es importante que genere una motivación adecuada. Es decir, una motivación en la cual lo está haciendo única y exclusivamente para el beneficio de los seres. Y que de esta manera... También nosotros a la hora de estar recibiendo estas enseñanzas, también hay que generar la motivación adecuada. Está haciendo para el beneficio de los seres y también de esa misma manera al pensar en los demás uno mismo se está beneficiando. Yeah. Oh, Ya no, come to Samgye di. ¿Ené? Samgye chosome na chan yorva. Godi cini jamdo che. Et singa tamanyeobodi Samgye re diyo re. Oti deunggein dao. Así que como vamos a involucrarnos en lo que es la meditación, hay que comenzar con la toma de refugio, la generación de la mente de la bodichita y los cuatro pensamientos inconmensurables. La oración normal, que normalmente utilizamos para la toma de refugio estamos diciendo que tomamos refugio desde ahora hasta que alcancemos ese estado iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema. La segunda parte de la oración es, está indicando la generación de la mente en la bolichita. Mm. Oh yeah. dungay nyangay semche yuyen se en kuwa balay, kuwa balay dungay lay tenay tarbay tabala kuwa rochi si piki redu chaba, dungay kabyu liya dungay kabyu sayatam oda laya redu chaba loo kaya che, ti chade kyaamdu che tenay tenay semche di dungay shubay ta oda sangay ngaran zuyata tambabu Así que hacemos la toma de refugio, que es como esta mañana también nos estuvo indicando. Pensamos que nosotros, al igual que vamos a tratar de meditar de esta manera, en la cual nosotros, al igual que todos los seres que existen dentro de la existencia cíclica, dentro del samsara están experimentando sufrimiento, están expuestos al sufrimiento. Así que todos los seres transmigrantes que están dentro del samsara y que experimentan de alguna u otra forma sufrimiento o que están expuestos a experimentar sufrimiento, nosotros tomamos refugio con el deseo o con la esperanza de poder liberarlos, que se liberen de ese sufrimiento, se liberen del, del samsara. Ante esa asamblea suprema, ante ese campo de méritos, ante ese campo en el cual nosotros tomamos refugio, ante todos ellos nosotros tenemos esa esperanza, planteamos esa esperanza de que estamos tomando refugio en ellos, buscamos nuestro refugio en ellos, con el deseo de poder ser capaces de imitar su conducta y poder así alcanzar el estado perfecto de un Buda y liberar a los seres del sufrimiento. Pensando en el Buda, aquel que expuso esas enseñanzas para el beneficio de los seres, al igual que él actuó, al igual que él alcanzó ese estado perfecto en el cual es capaz de beneficiar a los seres, yo también lo quiero hacer. Yeah. Man manteniendo estos pensamientos en nuestra mente, tomamos refugio. Página 34 del libro Azul. Sangye, chodam sogye, chodam la, chanjo padu tani kya suchi. Pagye jin ben sonangi rola ben jin sangye, gubara. Sho sangye, chodam sogye, chodam la, chanjo padu tani kya suchi. Pagye ben sonangi rola ben jin sangye, gubara. sāṅgī chūdāṅ sōgī chūnāṅ lā cāṅchū pātū dāni jāsū chī tāgī chī sōgī vēṅ sōnāṅ kī rōlā pēchī sāṅgī drupāśi mō yā, mō tō chēnā tā, tīk chīn

En lo que es el vehículo Mahayana, lo que son las, lo, las prácticas o los rituales dentro del vehículo Mahayana, siempre se comienza con la toma de refugio y la generación de la mente de la bodichita. Y aunque esta oración que hemos recitado en realidad es muy cortita, tiene un significado muy, muy profundo. Y un significado también muy importante, porque nos está, nos está indicando lo que es la toma de refugio. De ahí ya tenemos bastante a qué reflexionar desde la manera en la cual toma refugio la persona de capacidad inferior hasta la superior. Y también, por supuesto, la si segunda parte de la oración que ya específicamente nos habla de la mente de la iluminación, de la mente de la bodichita. Así que.

La siguiente parte que debemos incluir es la, la reflexión en los cuatro pensamientos inconmensurables. La, el primero de ellos es recordando lo que es el amor, el segundo la compasión, el tercero es la alegría y el cuarto es la ecuanimidad. Y ya con estos cuatro puntos a reflexionar, nos está indicando bien hacia dónde estamos dirigiendo esta práctica le llamamos los inconmensurables se le llama así por el objeto a la cual está dirigido este pensamiento que es inconmensurable, incontable. Ya simplemente con pensar en este mundo, la cantidad que existen en este mundo son incontables. Únicamente contar a los seres humanos ya se escapa de la cuenta, son muchos y a veces no se llega a contar a todos. Imagínense si estamos hablando de todos los seres vivos de este mundo. Por lo tanto, son muchos más seres y mucho más el número tan grande que, que se llega a obtener. Además, no solo está este mundo, hay otros mundos en los cuales también hay seres. También hay una enorme cantidad de seres. Por eso se le llama inconmensurable, en el sentido de incontable. No se puede medir. Ese objeto al cual estamos dirigiendo esta, esta oración o este pensamiento son muchos, muchos, incontables. Estamos pensando en ese objeto incontable de seres que están queriendo ser felices y que ojalá nosotros podamos llevarlos a esa felicidad duradera. Aunque de palabra salga y se explique con mucha facilidad, la cuestión está en reflexionarlo y meditarlo. 팀이 kāsā yīne ngērāñ yīne wā tsēmē xīt kōngbō yuwa rē wā tīchē, tā tīchīng kāsā, tīk bā chīngpiyo kāsā yīne mīxē kōngbē mātsē tīkaan kārī kūrē sanā sīmchē tamche dēwā dāng, dēwē yuwa dāng dēmā kyūchē sīmchē tamche dāng, dēwā, tūngi mē baché dēwā dāng dēwē yuwa Dentro de lo que es el budismo, hay dos vehículos: el Hinayana y el Mahayana. En el Hinayana, pues tenemos a las personas Hinayanas, que son los oyentes y los realizadores solitarios. Y ellos, a pesar de que son dentro del vehículo Hinayana, también tienen que meditar y reflexionar en los cuatro pensamientos inconmensurables. En el vehículo Mahayana, la persona del vehículo Mahayana, por supuesto que también tiene que estar contemplando los cuatro pensamientos inconmensurables, pero agregarle algo más. Hay, al, hay un pensamiento extra que tienen que incluir en esta reflexión. Así como decimos pues que todos los seres que buscan esa felicidad creen las causas de su felicidad y la causa para que los seres sean felices o para que alguien sea feliz son las acciones virtuosas. Entonces, no es, no es simplemente que los seres creen la causa virtuosa que les lleve a encontrarse con la felicidad, que los seres sean felices, sino yo voy a hacer todo lo posible. Por ayudar a esos seres a que se encuentren con la causa de virtud y así puedan llegar a encontrarse con la felicidad. Yo tomo la responsabilidad de ello. Eso es, de hecho invocas a los lamas, dame las bendiciones, concédeme las bendiciones para que yo pueda ser aquel que les ayude a encontrarse con las causas de felicidad. Mm. Oya. Oh yeah. que <coughs> Por lo tanto, aunque sea solo una, una estrofa en la cual estamos pidiendo que ojalá todos los seres puedan encontrarse con la felicidad, con las causas de la felicidad, Aquí, si es dentro del vehículo Mahayana, hay que estarlo, hay que estarlo combinando con la mente de la bodichita. Hay que estar pensando con esa mente de la bodichita de concédeme las bendiciones para que yo sea el que les ayude a encontrarse con esas causas de felicidad. Cuando lo mezclamos o cuando incorporamos la mente de la bodichita, esta oración o este pensamiento se hace mucho más poderoso. <coughs> el primer pensamiento está dirigido hacia la felicidad que todos los seres se encuentren con esa felicidad con ese bienestar y eso significa el amor el segundo pensamiento inconmensurable es en relación a la compasión, en el cual estamos pensando en todos los seres, tantos seres que se vean libres del sufrimiento, que se vean libres de la causa del sufrimiento y pedimos las bendiciones para que nosotros podamos llevar a esos seres a liberarlos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. <coughs> Uh -huh. había olvidado mencionar un punto como ahora estamos haciendo estas, estas estrofas en las cuales estamos invocando sus bendiciones entonces tenemos que imaginar en el espacio enfrente de nosotros a Bharasatva, y todo el campo de méritos de Varasadvha, es decir, todos esos seres santos, budas, bodhisattvas demás que están en ese campo de, de la deidad de Varasadvha, cre creyendo que están realmente enfrente de nosotros y enfrente de todos ellos estamos pidiendo que nos concedan las bendiciones para que podamos en este caso librarlos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Oh, yeah. Así que si estamos en el punto de, de la compasión inconmensurable, en el cual estamos pensando que todos los seres puedan verse libres del sufrimiento, puedan verse libres de las causas del sufrimiento y pedimos las bendiciones del, del maestro en frente de ese campo de, de méritos en el cual estamos pidiendo que nos concedan sus bendiciones para que nosotros seamos los que liberen a los seres del sufrimiento y de sus causas del sufrimiento. Mm. Oh, yeah. El punto siguiente es el de la alegría inconmensurable, en el cual, pues de nuevo, estamos pensando, pensando en todos los seres que puedan encontrarse con la felicidad y que nunca se vean separados de, de esa felicidad pero cuando está mencionando la felicidad no está hablando de una felicidad mundana sino de la felicidad producto de la liberación esa felicidad de la liberación que puedan puedan nunca verse separados de ella los seres oh, yeah. Estamos deseando que los seres puedan encontrarse con la felicidad de la liberación, que puedan alcanzar la liberación. Cuando uno alcanza la liberación, entonces, liberarse de la existencia cíclica, liberarse de todo sufrimiento. En la liberación ya no están expuestos a ningún tipo de sufrimiento, ya no hay nada de sufrimiento. Por eso les deseamos que puedan encontrarse con esa felicidad de la liberación. Y vamos más allá, que yo pueda ser aquel que los lleve a encontrarse con esa felicidad de la liberación. Invocamos las bendiciones del Maestro para que así pueda yo conseguirlo. Cuando uno lo piensa de esta manera, involucrándose uno, tomando la responsabilidad uno de querer llevar a todos y cada uno de los seres a la liberación, a la felicidad de la liberación, entonces, claro, ese pensamiento tiene mucho más poder, más fuerza. Por eso cuando lo pensamos, deberíamos recordarlo y meditarlo de esta manera. Mm -hmm. tā tīnei tāngyum tsēmī kōyā tī sīmjī thamjī anī tītū kī gyū ngīrī chānā ngī tā tēnā jī mā rūngu tēba gyū chī, tēba tā kī chā wā tā chī nō ālā mā lā chī ngī labdhū sūs tā tī chōchū kēsāntī ngī nā yuā rūwa, chōchū nā tā tī

Estas líneas que está mencionando aparecen dentro de la propia práctica o están en, en, en el libro, en el texto. Y la siguiente es el de la ecuanimidad, la ecuanimidad inconmensurable, en la que estamos deseando que todos y cada uno de los seres que estén, cipres, estén libres de sentirse cercanos a uno y distantes de otros, que yo pueda llevar a todos los seres a liberarse de esa sentirse cercano a uno y distante a otro, y pedimos las bendiciones del, del Maestro para que podamos conseguirlo. El hecho, de, el hecho de que nosotros, los seres, se sientan cercanos a uno y distantes a otro, nos lleva a crear acción, nos lleva a crear karma, porque precisamente por esa sensación de sentirnos cercanos a uno y distantes a otro, cometemos negatividad, porque creemos a uno, nos involucramos a, en negatividad o porque rechazamos a otro, nos involucramos en negatividad. Por lo tanto, el rechazo o el apego hacia unos o hacia otros está creando también las causas para seguir atados dentro del samsara. Y si nosotros queremos librarnos de ese samsara, pues hay que ir poniendo un antídoto a este sentirse cercanos a unos y distantes a otros. Oh, yeah.

Cuando hablamos de los cuatro pensamientos inconmensurables, hay que reflexionar en ellos para que pueda darse esa transformación en nuestra mente. Si nosotros estamos haciendo esa recitación o esa oración de los cuatro pensamientos inconmensurables a solas, pues entonces, como estamos solitos, pues podemos darnos nuestro tiempo en cada uno de los puntos, y lo pensando, reflexionarlo, y que se vaya como produciendo en nosotros una sensación, que nuestra mente comience a transformarse algo, pueda sentir algo con cada uno de estos pensamientos y así más relajadamente como estamos haciéndolo solo pues relajado a nuestro ritmo pero si lo vamos a hacer en conjunto pues en conjunto normalmente pues es un poco más rápido pero aún así aunque lo recitemos más rápido lo leamos más rápido no implica que no lo pensemos a pesar de que se lea se recite más rápido más corto tratar de que de reflexionar o ser conscientes de lo que se está recitando para que también produzca ese cambio dentro de nuestra mente. Oh, yeah. Porque a fin de cuentas estamos hablando de una práctica dentro del vehículo Mahayana. <laughs> Además, yo estoy seguro que la mayoría de vosotros ya la conocen, esta, los cuatro <laughs> pensamientos inconmensurables ya dominan este tema o ya lo conocen por lo menos. Cuando se hace, por ejemplo, las prácticas dentro del contexto de Lamrin o de en otros tipos de prácticas, hay una versión más extensa de estos puntos.

el preámbulo para la entrada a la práctica de Salva. Es decir, la práctica de Salva está formada por la toma de refugio, la generación de la mente a la labodichita y los cuatro pensamientos inconmensurables que preparan nuestra mente para ya lo que es la, la meditación en sí de Salva. Que en cuanto a la meditación ya de Salva se divide en dos partes. Uno es la meditación y otro es la recitación del mantra. Muy bien. 다 당보 도주선 봐. 고미아텔아야. 아니 뉘노 고미아다 지불 고미아세 요리 이나야. 아니 단다디 다 상디 지숨 되죠. 조 지불 고요관 고미아랑게. 고요관 고미아 숨고도와 어디 마시고 있다. 봐요. 말까 고미아. Cuando vamos a meditar en Barra Sadva hay dos maneras de hacer la visualización. Puedes visualizar a Varasatva en, en el espacio enfrente de ti, pero también puedes visualizar a Varasatva sobre tu coronilla. No hay diferencia alguna en estos dos aspectos. Mm -hmm. xarirloor xunggu yunay o tindir xungguyo kaantayla ya peymey tenche dii kaantayla ya peyma qabur kanka qabu qachan dii kaanla dhava qabuy tenche dhava qabu che taak taak kura peyma daa tsungdi o dii kaanla doji senba kundu qabu kumkura kundu qabu ta namgyu chi chungdii to

entonces visualizamos sobre la coronilla visualizamos una flor de loto de color blanco, todo va a ser blanco blanco y es las los pétalos de la flor de loto completamente abiertos. Imaginamos también que tiene muchos pétalos, como si fueran miles de pétalos la que está conformando a esa flor de loto y todas todas cada uno de los pétalos de color blanco. Encima de ese ese, de hecho, la flor de loto está sirviendo como asiento donde se va a aposentar Barrasalba. Encima de la flor de loto está un disco de luna, también de color blanco, y encima ya del disco de luna está Barrasalba, de color, de color blanco. El, no hay una descripción exacta en cuanto al tamaño que tiene que visualizarse Barrasalba, pero

Salva pertenece a lo que es una, um, el poder de la pacificación. y para pacificar obstáculos, para pacificar inconvenientes, y demás, es pacificar. y lo que tenga que ver con el poder de la pacificación es de color blanco. por ejemplo, cuando hablamos de, del poder del incremento, se utiliza el color amarillo, o cuando se habla del poder, de la, de la fuerza, del poder es de color rojo, o cuando se habla del, del airado es de color azul oscuro. Y eso de, esto, esta descripción de los colores está, la mencionó el propio Buda, está expuesta en los sutras. Así que como barrasada pertenece a esa deidad de aspecto pacífico, por eso siempre se visualiza de color blanco. Tathanda peyamaa kaabo, ndawa kaabo, doji saimbaa ku ndoo kaabo redi, kaabo tiki, kaang kaabo redi kaabo tiki ndree dewa mayimbaa, kaabo yine kaanga chikpaya marwaa, tere tere menda menda yungurwaa. O tinde che mandeba chene, peki saibu, kaang kaabo yine chiki chiki ahora que describimos el color blanco es verdad que hay diferentes tonos de blanco hay un blanco que es más bien de color de la cer cerámica o un blanco de las de las caracolas es decir hay diferentes tipos de blanco y cuando estamos hablando de que la flor de loto, el disco de luna y barasaba, el propio cuerpo de Barrasadva es de color blanco, tenemos que visualizarlo del mismo tono de blanco, sin distinción de un blanco, sin distinción uno de otro, sino del mismo tono de blanco, pero a su vez, tam, distinguiendo cada una de las partes. Oh yeah. Tato, chen sang 주장에 sumchuzangye da pechak sang bu gyajyu diyanbaa charo, shintunay nzebaa ngone tani gita, jidan sangye le nzebaa tzabaanay yoyoma, peta ngone tani zesho anay deyan be tuk shiba, gu shiba, anay rana be shibu chigay tuk tzabaa, shibu chigay be tzabaa be tantaraan dikdip chayangak be, 봐 shibu chigay da pamay tzabaa yoyoma, pamay le mungyo le tzabaa raba shibu También cuando visualizamos su cuerpo de va adornado con esas marcas mayores y menores, las 80 marcas y las 32 marcas, eh, es, es como también se describe a los demás Budas, ma, con estas marcas mayores y superiores, mayores y, y secundarias, es marcando su, sus cualidades. Igualmente Sadva está adornado con estas marcas, pero además, por supuesto, todos los Budas tienen un aspecto muy muy atractivo, muy muy bonito, pero Sadva tenemos que visualizarlo como todavía más bonito que los demás, más atractivo que los demás, también recordando que está significando ese poder de pacificación donde tiene esa inconmensurable amor capaz de poder ayudarnos a purificar toda negatividad. Entonces, eh, el hecho de recordar de esta manera a Barra también es para ayudarnos a recordar su cualidad, que es la de ayudarnos a purificar faltas y negatividades. Yeah.

힘든에 팬밥 뭐 시행이 잠바스 그래. 어 두규 힘든에 잠바. 안테야. 배 대배랑 시. 배 힘든에 배 어때 두규 딘데 인스 두규 뒤쯤 아, 되네. 나배 딘데 다 남규지 그래. 전주성 삼바상부 전주성 용소 강바. 전주성 용소 좁바. 다. 어 딘데 La flor de loto y el disco de luna lo que simbolizan La flor de loto simboliza las cualidades de esa mente que posee, una mente completamente pacificada, una mente completamente envuelta en la bondad, en el amor. Um, aquí hacía un poco de broma porque esa misma palabra, ese mismo sonido podría significar otra cosa, como arreglar algo o limpiar. Lim 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 arreglar una cosa, pero en realidad se refiere a esa, esa bondad que tiene, esa pureza que tiene. Esa pu Entonces, la flor de loto simboliza la pureza de su bondad, de su, de su mente, la cual está libre de engaños, no hay engaño alguno, no hay eh, emoción aflictiva alguna, y es completamente pura. Esa es la cualidad de su mente. Y cuando hablamos del disco de luna, lo que normalmente se conoce por el disco de luna,

También cuando visualizamos a Barrasatba, tratar de visualizarlo aparte de la belleza que ya se describió de su cuerpo, también la, la belleza con la que está adornado, está adornado con vestimentas celestiales, está adornado también con joyas que están adornando su cabeza, su coronilla, sus, sus orejas, su, su cuerpo entero está adornado con joyas, mostrando todavía más la grandeza, exaltando más su belleza. Y de hecho estas mismas joyas que lo están adornando están emanando luz. Oh yeah. 도지선보 루긴요 루긴 쳇쇼바 어딘데 공부다 대조카도 이나 대조다 낸좀도 루긴요 바 다단단 릴레 페이지 루긴 막 없는 지요 어 괜찮아 준비시 괜찮아 안 넘버도 세도 무이다 아니 도지 팔람도 다가나시 다 요즘 무신 담아도 요 바. 근데 괜찮아. 상담도 요. 음. En este aspecto pues también se podría combinar si se está haciendo una si se sigue una práctica de otras de, deidades superiores. De hecho, de hecho, para aquellos que tengan, por ejemplo, hayan recibido el linaje la, la iniciación de Barra Yogini o de del, la, la, del gran gozo, pues entonces pueden visualizarlo también con las adornos con los cuales se describen a estas deidades. de no ser así, simplemente lo visualizamos con las deidades que a esta, esta deidad la visualizamos con las joyas preciosas que lo adornan. Oh yeah. da, qi gu 길 탄다 때 gyul tanda ten kaza yordi naka 뒤 gyutuguyamaarwaa 때 yu tsam tsam tete tese manto che zang san ge le sim gyu nga ranzui gyul xindu tawa sengbe rinxinpe te ngone tani yungme we se sade ngondi gyu gyubare kare ye ne ngusum se dewe kiawa qi gu ye nne takane qi gu taka suge namba tenbare doje También pues estuvimos hablando de lo que era el calle el cuerpo de Dharma, en el cual nosotros ahora es como, no es que no lo tengamos, sino que está como opacado, está como como escondido, y de vez en cuando a lo mejor puede dar una um, pequeña luz de la presencia de esta, de esta parte tan tan sutil de nuestra mente, de la naturaleza de nuestra mente, que a fin de cuentas es esa naturaleza de luz clara, que es nuestra propia mente, y que eso a diferencia de nosotros, los Budas la tienen expuesta de una forma manifiesta, total. Nosotros todavía la tenemos muy oculta. Así que <coughs> En la Deidad de Varrasadva el objetivo principal es el que nosotros podamos purificar nuestras negatividades, purificar nuestros oscurecimientos, para que podamos también hacer que esta esta mente que está en nosotros, esta pureza en nuestra mente que está en nosotros, quitarle esos oscurecimientos, quitarle aquello que lo está opacando y así obtener ya la, la mente y el cuerpo de un Buda. Así que por eso hacemos la visualización de barra y tratar de meditar en ella con convicción, sin que, sin que queden dudas de lo que estamos haciendo. Mm -hmm. Mm -hmm. Así que comenzamos con la meditación. Vamos a ponernos en una postura en la cual nuestra espalda se encuentre recta. Y visualizamos, en este caso, vamos a, a visualizar a Barra Sadva sobre nuestra coronilla. Como ya lo explicó, primero visualizamos el. el la flor de loto, encima el disco de luna y encima Abarasadva. Estos están sobre nuestra coronilla y hay que generar una fuerte convicción, creer realmente que ahí se encuentra la deidad de Bharasadva, como si todos los budas de todas las direcciones vinieran y se aposentaran en esa deidad de Bharasadva que está sobre nuestra coronilla. Yeah. <coughs>

Barasadva, la deidad de Barasadva, el Buda Barasadva está aposentado, está sentado sobre mi coronilla. Y el tamaño, pues como ya lo explicó, puede ser del tamaño del puño que está sobre nuestra coronilla o un poquito más grande como de este tamaño o más pequeño. Simplemente no hacerlo demasiado grande y, a, y a estar convencidos de que ahí está Barasadva, el real. 아니 doje sanpa be shibe namba o cha ye la doje da yoyan la ta tibu namsho wa du su syo ne Ani be ranga didiwa janla be shibo chiga be tuk be gye ne Tuk gye bata nangla be tuk tsebe dangi shibo chiga be Ngarangzu jidan shuyo na kabo sikro ba shibo chiga be kabo Con esta visualización de Barasatva, con ese aspecto de pacificación que simboliza Barasatva, con ese cuerpo de color blanco, con dos brazos que está sosteniendo, y también hay que tratar de recordar y visualizar que sostiene un dordie y una campana con su mano. Con cada una de sus manos y también estar convencidos de que Él tiene ese poder, esa cualidad de purificar todas y cada una de nuestras negatividades. Él, Barra Salva, con un inmenso amor y cariño hacia nosotros, nos quiere y está ahí con ese amor que tiene y con ese poder también que tiene para ayudarnos a purificar nuestras negatividades y oscurecimientos. Porque, la medida en la cual purifiquemos negatividades y oscurecimientos, estamos liberándonos también de sufrimiento. Por lo tanto, Barra Salva nos está protegiendo del sufrimiento, porque nos está liberando del sufrimiento a través de la purificación.

Ahora le hacemos súplicas, le decimos ante el Bhagavan Barasadva, el destructor que va más allá, es decir, el nombre de Barasadva. Por favor, ayúdanos a que podamos eliminar todas las negatividades, los oscurecimientos, los daños provocados por la enfermedad de otros seres. En, al, en algunas otras sadanas, como las de Yamantaka y demás, a veces estas estrofas aparecen de manera más específica. A veces no aparecen de manera tan clara, pero a nivel mental sí hay que recordarlo. Estas súplicas. Así que repetimos la súplica que le hacemos a 좀 된데 좀 된데 도지 센빠 도지 센빠 또 또지 센베 도지 센베 다신 다신 샘진 샘진 다음 제기 다음 제기 어 네다 네다 어 동에 동에 어 디그티브 Esta es la súplica que hemos hecho ahora, la hemos verbalizado, pero muchas veces aparece simplemente a nivel mental, irlo recordando. Y entonces ahora imaginamos que desde ese barra desde la sílaba jun que se encuentra en el corazón de barra salen rayos de luz. Estos rayos de luz se dirigen hacia todos estos seres santos, Budas, Bodhisattvas y demás, la asamblea de seres santos en los cuales entran estos rayos de luz y se sienten complacidos por ello. Mm -hmm. Mm -hmm. Estos rayos de luz vuelven hacia la deidad de donde salieron, hacia el barrazada que estaba en nuestra coronilla. Y eh, al regresar estos rayos de luz, es como si todos los budas, de alguna manera, se concentraran en barrazada, estuvieran, de, se condensaran, se unieran junto con el barrazada que está sobre nuestra coronilla. No es que el barrazada que estuviera en nuestra coronilla no fuera un buda, pero a la hora de condensarse todos y venir a este Buda que está en nuestra coronilla hace de la visualización algo más fuerte realmente nos hace sentir que realmente ahí están todos los Budas aunque de hecho ya en la sola deidad de Barra Sadva es también los demás Budas pero con esta visualización lo hacemos más más certero. kariyaan shui na pachayana, shui, shui tabo, kaa pachayana, wesee paktamaya pto shimba doji samba na maa, kusoo na maa, dhiyo dhiyo khasaa, dhiyo dhiyo dhiyo, chukiyo naayi shunee ndawa che, ndawa na maa, khadu yuunee, peyamaa che taa, doji samba kuu na maa, dhiyo 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 shunee ane, oo peyamaa na maa, rangi chibu na Ahora visualizamos que desde el barra que está sobre nuestra coronilla emana néctar, néctar blanco, que a su vez es el néctar que es como, como blanco, blanco, como un líquido blanco que va saliendo del propio barra salva, pero. Este néctar a su vez emana luz, emana rayos de luz. Y ese néctar luminoso que va descendiendo desde Barra Salva pasa a través del disco de luna. Del disco de luna pasa y atraviesa también la flor de loto. Y la flor de loto at la atraviesa hasta atravesar también nuestra coronilla. Y este, este néctar comienza a llenar todo nuestro cuerpo. En el momento en que entra y toca nuestro cuerpo, ya está produciendo un gozo. Y en la medida en la cual va llenando nuestro cuerpo, produce mucho más gozo. Y también junto con ello, imaginamos que está purificando mucha, mucha negatividad. Y ahora la visualización es que este néctar que va entrando en nosotros, que emana luz, que vaya empujando hacia abajo, sacándose abajo las negatividades.

y irradiar la luz, totalmente claro, puro, tener esa sensación de pureza, de limpieza

Ahora visualizamos que ese barrazadva que está sobre nuestra coronilla, sentado en la postura del loto completo, está emanando rayos de luz. Su, desde su cuerpo emana rayos de luz. En cada uno de esos rayos de luz está una figurita de una réplica de sí mismo. Y estos rayos de luz se van hacia cada uno de los seres, todos y cada uno de los seres, posándose sobre sus coronillas. Al igual que nosotros estamos visualizando Barasatva en nuestra coronilla, de la misma manera ahora visualizamos a todos y cada uno de los seres con un Barasatva sobre sus coronillas. Y al igual que nosotros hemos purificado nuestras negatividades, imaginamos también que los seres al posarse Barasatva en sus coronillas están purificando sus negatividades. Mm -hmm.

un néctar blanco, un líquido blanco que está um, emanando luz, pues lo mismo sucede con todos y cada uno de los seres que en sus coronillas está arrasado. y también sale ese néctar, ese néctar que también irradia luz y que también está entrando a en los cuerpos de cada uno de los seres purificando totalmente sus negatividades. Al igual que nosotros nos purificamos de nuestras negatividades, los demás seres también se están purificando ahora de sus negatividades. Hacemos esa visualización y continuamos con la recitación ahora acompañada del, del mantra. Mm -hmm. Entonces, manteniendo esa, esa visualización, recitamos en conjunto el mantra. <coughs>

Sūdhū kāyōn 아노라도 mbāhuā, ānū rādhū me mbāhuā, Sāvā siddhi me mbrāhiyā, 망가완 사와타단 sūdhā, Sēdāṁ kēriyāṁ, kūrū khūṁ, āhā, āhā, āhū, Māngāvāṁ, sāvā tātāṁ, bēnzā māni, Pēnzē bāhuā, mā sāmāyā, sāpā, āhū, Pē,

ཁྱི ཕྱད ཁྱི དེ ཁྱི དེ དེ ཁྱི དེ 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 ཁྱི ཕྱད དེ 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 pēnzā māmīn, pēnzē bāwā, mā sāmayā, sākhūn, pēhūn, pēnzā sādhūr sāmayā, mānōn pārāyā, pēnzā sādhūr tenōn pādhīr.

Sāvātādāṅgātāṁ vēnzā māni, tēn tē bāwa mā sāma sādhu, ā hūṃ bhe'o vēnzā sādhu sāma, mānu bāla yā vēnzā sādhu, tēn upadī chā, jīdho mēmbā, sūtō Siddham shiriyam kuru hum haa o 자마니 Sava tadangadam pe zamami. Samaya sadhu haa-o-pe. O-pe sadhu samaya. Mano balaya. Pedza sadhu teno अनुरादो न बाव सवासिदि मे प्रयास सवाता म सुसमे सिदं शिरे यम कुरो हम हा भगवान सवाता दागादा बेजामनि बेजे बाव समय सवा ओम पे ओम बेजा सदो समय अनुबल बेजा सदो दिनो बदेठा तिदो मे बाव सुदो खयो मे बाव

hacia abajo. No ya. Ta chibi toje samba di tu chibi ge ni. Ani so so la pu se leve me va na ja pu sa de pu po da pu mo ni ga ko ro ba. O jimin re. O bo kyu 오케이 다고 소트 다그리 Y entonces también podemos, um, bueno, también se puede hacer de, dependiendo de lo que hayamos, puede ser el Barrasadva en solitario, como es el que estamos visualizando ahora, pero también no hay que olvidar que también está el Barrasadva junto con una consorte, ambos son para estar purificando las negatividades. Entonces, al haber purificado nuestras negatividades al ver cómo se quedan completamente libres de todas esas negatividades, de ese néctar que ha descendido de ellos, el cual purifica por completo nuestras negatividades, esos conocimientos y demás, ahora visualizamos cómo ese barra en este caso en solitario, ese barra se absorbe en nosotros a través de nuestra coronilla. Mm -hmm. <coughs> Uh -huh. Y de esta manera uh -huh. imaginamos que mi cuerpo, palabra y mente se han vuelto uno, indivisible con el cuerpo, palabra y mente de la deidad de Barra Oye, la tiene, es Así que lo vamos a dejar aquí durante 30 minutitos, descansamos y cuando regresemos volvemos con la otra visualización, como nos comentó, hay tres diferentes, hablaremos de la siguiente. <coughs> sangye sintu Mite olwary loguna ta shi la chopar so edam gururana mandala ka radaya en qué página estaba el mantra.